el marco de la celebración de la sesión permanente de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, la diputada Gloria Herrera, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, presentó una propuesta para que el secretario de Planeación y Finanzas de Tabasco, los 17 ayuntamientos y el titular del órgano superior de fiscalización informen al Congreso sobre la situación financiera de los municipios y también de las acciones para verificar la aplicación de estos recursos. La solicitud fue turnada a las comisiones inspectoras de Hacienda, Segunda y Tercera. La 62ª legislatura del Congreso del Estado exhorta al secretario de Planeación y Finanzas del Estado y a los 17 ayuntamientos de la entidad para que a la brevedad posible informe a esta soberanía el Estado que guarda la situación financiera en materia de empréstito de los municipios del Estado, incluyendo el monto total de los adeudos derivados de empréstitos autorizados por el Congreso, poblado y por otro tipo de deuda, debiendo anexar copias certificadas de los expedientes técnicos presupuestales de los proyectos y su avance derivado de los empréstitos que el Congreso le autorizó en la 61ª legislatura, indicando si hubo remanente y en qué se aplicaron, el porcentaje comprometido de participaciones federales, de ingreso o recaudación propia, población beneficiada, la capacidad de pago de los 17 municipios, calendario de pago y los alcances de los endeudamientos. La proposición con punto de acuerdo que presenta la diputada Gloria Herrera de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional se turna a las comisiones inspectoras de Hacienda, Segunda y Tercera para su estudio y presentación del acuerdo dictamen que en su caso proceda.